Bueno, el derrame petrolero que se está viendo en el pozo de Deepwater Horizon en Estados Unidos es un problema que ya tiene un mes. Creo que ya se puede decir que es el derrame no intencional de petróleo más grande en la historia del mundo. Antes, el derrame más grande había sido uno en México, el derrame del Ixtoc en los años 1979-1980. Ese derrame, pues, tomó 280 días controlar ese derrame. El derrame que se está viendo al lado de Estados Unidos tiene ya menos tiempo, tiene apenas algo más de un mes, y se han hecho varios intentos para controlar el derrame. Hasta ahorita no han tenido éxito. No se sabe muy bien exactamente cuánto petróleo se está derramando. Se piensa que algo así como 60.000 barriles diarios. Esto genera una contaminación en el mar que es muy fuerte, que hasta el momento prácticamente no ha llegado a las costas de Estados Unidos, así que no se observa en las costas una situación de emergencia todavía, pero pues es una amenaza latente a las playas y a la fauna marina de los Estados Unidos.